Sí, compré muchos antídotos en el primer bosque y no me envenenaron nunca. Es lo que pasa. Por cierto, letreros que no estoy leyendo. Pueblo Granito es donde te cambian el mote, básicamente. El resto es todo opcional. Oh, un momento, ¿esto es otro restaurante? ¡Esto es otro restaurante! De eso nada, esta vez voy a entrar preparado. ¡Que os den! Vale, ¿quién? Hostia, podemos poner los tres de fuego delante. Creo que la combinación ganadora va a ser Super Amigo con Ben Affleck. O Froggy con Ben Affleck. Para cubrir. No, pero si me sale un Pokémon de planta. No, les puedo joder. Si me sale un Pokémon de. Froggy y Ben Affleck. Sí. No, espérate. Super Amigo y Froggy. No, Super Amigo y Froggy. Si me sacan un Pokémon de planta, no hago nada. Esta combinación está bien. A ver. Creo que he puesto a Froggy delante. Esto es un hotel, pensaba que era un restaurante, tío. Tienes cara de chef que no puedes con ello. Bienvenido al Hotel Vanitas. No solo soy el propietario, sino que también hago las veces de portero, recepcionista, botones y limpiador. Y ahora también soy el cocinero. Ya decía yo que tu traje me sonaba de algo. El caso es que aquí no me vais a ofrecer combates Pokémon. Ahora que me he preparado, no me vais a. Cabrones. Por lo menos hablé contigo. Te voy a entregar algo por venir a Pueblo Vanitas, una cura total. Bien, bien, me gusta. Una Honor Ball. ¿Una Honor Ball normal por 10 Super Balls? No merece la pena. Arriba estará el de los poderes. Voy a comprobarlo. Sí, pajarito. No, no dice nada, nada que no diga cualquier otro. Hola. No tienen puerta. ¡Oh, Dios! Ha vuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Cabrón. Momento. Volvemos a vernos, colega. ¿Qué tal va todo? Soy Mr. Buen Rollo, el que se dedica a repartir alegría por el mundo con el poderoso. Imagino que a estas alturas no hace falta que te explique lo que es el poderoso, o sí. No hace falta, por Dios. Cuanto menos diálogo tengas, mejor para todos. Tú sí que sabes, colega. Pues hala, buen rollito para todos. ¿No me vas a dar poderes? Ah, vale, gracias. Poder, ataque especial, nivel 1. Supongo que subirá ataque. El poder at-esp aumenta el ataque especial. Puedes usar los poderes en el PSS. Cuantos más los utilices, más potentes serán. Así que úsalo siempre que puedas. ¡Hasta luego, Lucas! Y ya nos veremos por ahí, por donde sea. ¿Alguien más? ¿Te ha sucedido algo que te haya puesto el corazón a mil? Pues para que no olvides esa sensación, te voy a regalar esta cinta de impacto. Que no sé lo que hace. Se la he puesto a Frog. Se la he puesto a Frog. Se la he puesto al rano. La pasión es lo que llena la vitalidad de este mundo. Mira la cinta de impacto cuando quieres experimentar una nueva sensación. De nuevo esa sensación tan trepidante. ¿Qué? ¿Qué has hecho a mi Pokémon? Explícamelo. Datos. ¿Esto qué cojones es? Cinta que provoca entusiasmo al recordarte un suceso emocionante. ¿Alguien sabe si esto sirve para algo? Porque es nuevo para mí. Vale, pues nada. Gracias, supongo, por poner una cinta al Pokémon. Son mis primeras vacaciones de hace tiempo. Muy útil todo. Debería estar rebuscando en todos los sitios a ver si hay objetos escondidos, pero no creo. Supongo que dentro de los edificios no hay tantas cosas. Cinta es una insignia que se entrega como premio por conseguir determinados requisitos, como entrar a hablar con una persona al azar, por lo visto. Aquellas que se entregan en los concursos Pokémon son las denominadas. No estoy mirando la pantalla, por eso me estaba comiendo una silla. Cintas de concurso y las más utilizadas o usadas. También hay cintas que se entregan a los Pokémon por otros objetivos, como entrar en el Hall de la Fama. O sea, para nada. Bien, gracias. Muy interesante, pero joder, no valen para nada. La fuente esta es muy triste. A ver, chico, ¿no tendrás un gimnasio por aquí en este pueblo? Anda, un aventurero, toma esto para. Zumo de baya. Un momento. ¿Hay que hacer zumo de las bayas ahora para comérselas? ¿Y de qué baya?
Restaura 20 PS. No, es un objeto. No, no es que sea una valla procesada, supongo. Vale. Tu gato. Ey, ey. Purr. No sé por qué hablo con los Pokémon. No es que me vayan a decir nada nuevo. Los Pokémon de tipo psíquico me dan hoy muy buenas vibraciones. ¿Podrías enseñarme algún Pokémon de tipo psíquico? No, estoy falto de psíquicos. Yo te lo enseñaría, la verdad. Te daría un regalo si me enseñas un Pokémon de tipo psíquico. Me gustaría, no te creas que no me gustaría coger un Pokémon psíquico. El antiguo señor era una persona muy generosa y no se comportaba como un rey en su palacio. ¿Sois esclavas de algún tipo? ¿Tengo que llamar a los servicios sociales? Algún día, algún día. Toma, aquí tienes. Corazón dulce. Ah, gracias. Bolsillo, supongo que te curará la vida. Enséñale a Rasputin. No tengo ningún Pokémon psíquico, ¿verdad? Creo que no. Algo más que hacer en este pueblo. Castillo. Esto tiene pinta de ser algo importante para después. No sé cuánto más tiempo nos dará. Tú te vas a enfrentar a mí, ¿verdad? No, no. Oye, ya que has venido a Pueblo Vanitas, tienes que pasarte por el castillo caduco para admirar su majestuosidad. O sea, que me vais a hacer visitar el castillo de las narices. Ataque X, como si no hubiera conseguido nada. Ya digo, no soy de utilizar ataque X, defensa X y esas cosas X en los combates. No suelo hacerlo y no creo que vaya a cambiar ahora. Vale, supongo que tenemos que visitar el castillo. ¡Force! ¿Ya es un amigo tuyo? Nada más y nada menos que dos visitantes. Vaya ajetreo vamos a tener hoy. Este castillo, o más bien, palacio, perteneció en su tiempo a la familia aristocrática. Quizás esté chapado a la antigua, pero prefiero pensar más bien que tiene mucha historia. Es el típico entrenador de Pokémon de lucha. ¿Qué haces aquí de guía? Y podías quitarte el traje este de Yudoka. Durante muchos años esta familia aristocrática donó gran parte del mobiliario y adornos y otros objetos. Por esa razón da la sensación de que está tan vacío. Esa es toda la información que os puedo ofrecer. Ya está, no hay ningún objeto, ninguna historia... No hay ningún objeto ni ninguna historia que guarde relación con la Mega Evolución. No le preguntes eso a toda la gente. Si el tío va con el kimono por la casa, ¿tú crees que vas a ver algo de esa movida? Sí, me temo que... Eso es todo lo que sé. Además, ¿qué es eso de la Mega Evolución? No tiene pinta de profesor, científico ni nada por el estilo. Pues vaya. Este es el tío de antes que me obligó a venir aquí. Perdón por la interrupción, pero ha vuelto. ¿Cómo pasa el tiempo? Se me había olvidado que ya estamos en esa época del año. De todas formas, me temo que no puedo hacer nada al respecto. ¿Quién sois vosotros? Porque yo no os he visto presentaros. Tengo que dirigirme a Ruta 7, así que sentíos como en vuestra casa, echar un vistazo por aquí. ¿Es tu casa? Hostia, ¿cómo se lo monta? Debe ser el típico luchador famoso. Es como luchadores de boxeo americanos que tienen las mansionzacas. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que vayamos también a Ruta 7? Supongo. Me vas a seguir, ¿verdad? Quiera o no. No me sigue. ¡Yu! ¡Soy libre! Voy a golismear la casa de esta persona. Si no os importa. Porque puede haber cosas que robar. Y robar, como sabemos, es bueno. Y no tiene consecuencias. No tiene nada. Maldita sea. Tiene que tener algún objeto por ahí en alguna parte. No me puedo creer que me hayan mandado a esta casa sin que... Cuerda huida. Bien. Así podré salir de esta mansión. Tiene que hablar con las estanterías. O sea, no. Este tío tiene que ser Batman. Por obligación. Alguna estantería tiene que tener algún botón secreto, ¿no? Vaya por Dios. Esperaba más de la mansión esta. O sea, el castillo de la ciudad, dices, debe ser importante, debe ser bueno. Esperaba algún pasadizo secreto. Bueno, vámonos, supongo, a la Ruta 7. Bueno, vamos a seguir. ¿Sigues aquí? Ah, vale, ya no vas a dar el coñazo.
Me ha dicho algo del castillo. Difiere. Ah. ¿Cómo? La imagen que tú y yo tenemos del castillo caduco difiere bastante la una de la otra, pero es normal, somos personas diferentes. ¿A cuento de qué viene eso? Ruta 7, paseo de la ribera. Ah, un momento, hay dos rutas. Y por llegar aquí tengo vídeo. ¡Force por aquí! Iba a ir, no te preocupes. Aunque ahora solo por llevarte a la contraria... No puedo llevarte a la contraria, ¿no? La ruta 6 tiene que haber algo bueno. ¡Vamos! Espera, pero antes... Me tenía que meter... ¡Hola! ¡Anda, chico! ¡Ven! ¿Qué? ¿Qué tal, joven? Siento importunarte con esta petición, pero... ¿Te importaría encargarte por mí de este huerto de vallas? Sí, no veo por qué no. Estaba hablando de eso antes, por cierto. Las vallas son lo mejor que hay, los arbustos dan frutos y luego sacas el fruto de la cosecha. Además, mejor lo que sea que terminas pillándole el gusto a esto de trabajar en el campo. Claro que sí, como no, me vas a hacer trabajar en la vendimia así de gratis. Los cojones. No. No me seas así, jovenzuelo, te lo ruego, venga, dime que sí, por favor. ¿Tú sabes el dinero que da la vendimia? ¿No me vas a tocar? No me vas a estafar así. Esto no me parece normal, Japón. ¿Qué idea estás dándole a la gente? Esto no. O sea, nos estás quitando aquí el sector. No puede ser. ¡Qué alegría me das, muchacho! ¿Cómo te llamas, por cierto? Mithrandir, pues muchas gracias, Mithrandir. Toma, qué bien. ¿Es su abuelo? Hostia, pues... No perdió el tiempo. Está joven, quiero decir. Ni él ni su hijo. Te voy a enseñar ahora mismo cómo tienes que cuidar los terrenos. Acompáñame, por favor. Está en la flor de la vida, es un chaval. Frente a nosotros se extienden terrenos con tierra blandecida donde puedes plantar las vallas. Esto lo hemos visto una vez tras otra, creo que a partir de la segunda generación. Hay montículos de tierra por ahí. Tú planta una valla y cuando vuelvas a esta ruta, que será probablemente nunca, la puedes coger, el fruto. Examina un trozo de tierra y rebusca en tu bolsa para dar con la valla que quieras plantar. De todas formas, te daré algunas... Pues no llevas ninguna contigo ahora mismo, eso sí que me interesa. Vallas aranja. Solo vallas aranja. Ah, vallas meloc también. No vamos a tener una cosecha muy variada, pero vale. De vez en cuando encontrarás vallas a los pies de algún árbol grande, así que no lo dudes si hazte con ellas, porque después las podrás plantar aquí. Tras plantar la valla tienes que encargarte de regarla. Que no crecen por arte de magia. Mierda. Pues para ello utilizarás este utensilio. Aquí tienes. Me parece que antes sí que crecían por el tiempo y ya está. No sé qué regadera, con nombre raro. Lota o regadera o algo así. Esta regadera te sirve, como puedes imaginar, para regar la tierra y las vallas recién plantadas. Uno de los pilares básicos a la hora de cultivar vallas consiste en regarlas con abundante agua. De hecho, cuanto más las cuides... Pensaba que iba a decir, cuanto más agua le eches, mejor. Digo, no, mentira. Se ahoga el fruto, se ahoga la raíz y no crece. Cuanto más cuides de las vallas, mejor. Mayor cantidad de ellas crecerá, así que tenlo en mente. ¡Ánimo con el huerto! ¡Alevados sean los cielos! Por fin voy a poder dar un respiro a mi maltrecha espalda. ¡Es tu huerto! Nuestra casa está junto al huerto, así que pásate ahí. No pienso daros nada de lo que saque. Que conste. ¿Y esto de aquí es un panal de abejas? Un compostador. Y en la estaba bien escrita las instrucciones sobre su funcionamiento. Se introducen tres vallas para crear abono. Oh, joder. Se recomienda esparcir abono por la tierra antes de plantar las vallas. Han mejorado el sistema de plantar las vallas. Ahora es más cansino. No quiero introducir vallas. Porque tengo poquitas, supongo. Y aquí podré sacar el agua para la regadera, imagino. Pues... ¿Quieres sembrar una valla? Vale. Y por vale quiero decir ya veremos. 6 y 5. Voy a plantar dos o tres. Pero sí, los va a regar su padre. Más vale que dentro de poco te den... Voy a plantar dos de cada, me canso. Espero que dentro de poco te den vuelo, porque si no, ¿quién va a ocuparse del huerto? No, mierda, he plantado... Spamear el botón. Es la solución a los problemas. En este caso se ve que no. Pues planto 3 y 3. La simetría y la paridad es importante, si debemos creer a Zapatero. Eh...
Sí, no, están subcontratando al pero aquí nadie ha hablado de forma de pago ni nada, ¿eh? Me viene bien cheque, por cierto. ¿Cuántas? ¡Santo Dios! Esto de aquí me parece que va a ser el único huerto del juego o algo así. Es demasiado grande. A lo mejor han quitado las zonas de tierra para plantar fuera en el mundo y ahora directamente es nada más que un huerto. O sea que el pueblo, como se llame este, va a ser importante. Quiero regar la tierra, sí. Madre mía, ¿cómo se llama el Pokémon ese? ¿Es el Ludocolo o algo así? No, ¿cómo se llamaba? Por eso a lo mejor es la coña del nombre de la regadera, que me la perdí. Tiene forma de Pokémon, el Pokémon que es un Nufar, Lotad, que luego evolucionaba a alguna otra cosa que empezaba por L, me parece. Todo tiene que... Todo Pokémon, todo es Pokémon, ya te digo. Están obsesionados. Momento, ¿puedo hacerlo más rápido así? No sé por qué perdí el tiempo antes. ¡Hala! Ya he plantado mis cosas. ¿Cómo me vas a pagar, dices? ¡Hombre, dichosos los ojos! ¿Tienes alguna pregunta sobre las vallas? Vale, pico. ¿Qué? No te preocupes, resolveré tus dudas. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Qué hago si veo un Pokémon de tipo...? No me digas que voy a tener que echar a los Pokémon de tipo bicho de las... ¿Y malas hierbas? Pero bueno, tío. Vamos a tener que hacer un... Esto... va a ser dos series en una. Va a ser Pokémon X y va a ser... El simulador este de granjero. La hostia. No, déjalo. Ya supongo que será machacando el botón en todas esas respuestas. ¿Le has invitado al compostador? Si tienes alguna vez alguna duda sobre los abonos, ven a preguntarme que lo sé todo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el compostador? ¿Cómo se prepara el abono y qué efecto tiene? Imagino que el abono hará que crezcan mejor las vallas, pero... Estoy suponiendo. Esto es... El Farmville no. ¿Cómo se llamaba? El Farm Simulator este. El simulator, directamente. Espero a ver que me vendan el tractor. También para pasar el cultivo más rápido. Ah, ¿lo estás viendo también, Force? Sí, hay un Snorlax. ¡Oh! Eso es. Vale. La guardería está ahí. Eso me interesa. ¡Otra vez! Hay que ver. Duerme tan plácidamente que se contagia las ganas de acostarte. Pero míralo. O sea, pero míralo, menuda mole. Está como una es como una montaña. Corta el paso por completo. Pues hacéis el puente más grande. Nada, no me queda más remedio que usar la Pokéflauta. Aunque, ¿la sigues teniendo? Pues ahora que sale el tema, me temo que no. Se la ha dado a alguien. Vamos, que se la ha llevado a alguien. Y ya sé quién, el señor del palacio, ¿verdad? ¿Tú no eras el señor del palacio? Estaba seguro de que eras el señor del palacio. ¿Los oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es la Pokéflauta? Ya te digo, referencias everywhere. A primera generación, ya digo, la nostalgia, si nostalgia. Tenemos que llamar a la nostalgia, no sea qué. Pues mira, os lo digo en dos patadas. Es justo lo que necesitamos para despertar al Snorlax. Pero claro, la Pokéflauta está en el Palacio Zenit, el cual no es el mismo al que he ido. Habrá que ir por la ruta 7, o la 6, seguro. Pues entonces solo hay que ir a por ella, ni que fuera para tanto. Vamos a por ella, Force. El Palacio Zenit no está lejos, se halla en uno de los extremos de la ruta 6. Oh, no me lo esperaba. Además, a lo mejor ahí podemos descubrir algo más sobre la Mega Evolución. Me parece a mí que hasta dentro de un rato no vamos a descubrir lo de la Mega Evolución. Sería demasiado pronto. No me vas a decir nada nuevo, pues vamos en patines, que al Pikachu le encanta dar volteretas dentro de la Pokéball y sufrir ahí en una esquina. O bueno, creo que tenemos una ruta antes de eso. Y he visto... Aquí alguien me intenta esconder algo. ¡Hola! Joder, especial X, otra cosa que no utilizaré nunca. Las venderé, lo más seguro. Ahora que lo pienso, estas cosas las puedo vender. No sé por qué me las quedo como una urraca. Por aquí no voy a poder pasar. Ah, ahí hay algún otro objeto delante, un poco más arriba. Vale, a ver, tú, lucha.
Puedes llegar hasta el palacio a través de dos senderos diferentes. Uno es la Alameda de Palacio, la cual nos encontramos ahora mismo. Y a lo largo de la cual es fácil caminar. Y el otro, bueno, ya lo jubilas tú mismo cuando vuelvas del palacio. Me van a hacer tomar la ruta turística cuando vuelva del palacio. Estupendo. Que es por el laberinto este de matojos, pero me parece que va a ser lo óptimo. No me dejan ir, cortada de rollo. Vale, pues, combates Pokémon. Combates Pokémon. ¿A quién tengo al frente? Froggy. Froggy está muy chetado ya, tío. Bubuni. Vamos a darte la oportunidad de luchar en un combate que te pegue en la paliza de tu vida y tener que cambiarte otra vez. Parezco una turista de poca monta, pero mis Pokémon son muy fuertes. Hostia puta, Dios, qué miedo. La turista Dora te desafía. Vale, tengo que ponerle otra voz a estas mujeres. Son inquietantes. Estas son las tipas. Pikachu no. O sea, es un Pikachu hembra, pero Pikachu no se junta a eso. O sea, yo creo que no. Bueno, bofetón lodo quitaba una mierda, quedamos, así que ataque rápido, tal vez. Bien, decente. Pero ¿por qué estás con las bolsas de la compra por aquí en un terreno de, en un camino de mierda? Este es el típico camino para ir con el coche, no para ir andando. Es más, quédate en tu cara. Bofetón lodo quita poco, tiene 20 de ataque o algo así, no quito nada con bofetón lodo. Bofetón lodo es más para bajar, ¿qué era? Precisión o alguna cosa de esas. Luego lo probaré. ¡Ah! Electricidad estática. Luego lo probaré de todas formas. Al final se despidió paralizándome. Que pensaba que no lo iba a hacer, pero lo hizo. Bueno, por lo menos a uno le ha ganado sin tener que salir por piernas. ¡Pidgey! Pues te voy a enseñar cómo se utiliza un Pikachu. Merece la pena, pero no. Antes contra los... Antes, utilizando al conejo contra Pulsei y Minum de nivel 6, se rieron de mí. O sea que no. Bola Voltio, vamos a verlo por fin. Que mola un puño. Por cierto, Pidgey. Adiós. O sea, no sobrevives ni aunque quieras. Tengo al Pikachu en modo cheto ahora mismo. Psyduck. No me importaría tener un Psyduck, por cierto. Golduck me gustaba bastante. Tira de super amigo. Aclimatación. El tiempo atmosférico no le afecta. Cuidado, que los 27 grados de temperatura perfecta que hace ahora mismo en este... En este pasillo no te van a afectar, Psyduck. Pero esto me parece a mí que sí. Tengo al Pikachu ya a un nivel razonable. Y a Ben Affleck. Lo que, en serio. Lo que... Sí, no está mal de voz. Creo que les pondré esa voz. Creo que hay otra adelante. Practicaré. Señora, ¿qué hace usted aquí en medio de la nada? ¿Por qué viajo yo? ¿Y por qué luchas tú? No, lo tenía que haber puesto otra voz, pero vaya, da igual. Creo que no voy a volver a veros nunca jamás. Celia. Zizagún. Normal contra normal. Y paralizado, por cierto, gracias al Pikachu, cabrón. Vamos a ver si con el derribo... ¡Mierda! Me está mirando un poco inquietantemente, pero me está mirando mal. Y el parálisis me la lía. Bueno, da igual, en este turno nadie fue herido. Y en este turno a lo mejor tampoco. Aunque me quite vida, merece la pena. Más o menos. Ataque rápido no ha hecho nada porque estoy paralizado, así que mejor. Me está bajando mucho el ataque. Ah, no, sí que lo he hecho. Aún con el ataque rápido he sido más lento que él. Y ahora soy más rápido por algún motivo. Debemos estar justo a la par. Por culpa de la parálisis.
Fenifalco a nivel 20. Los tengo ya a nivel 20 todos por ahí. El único tonto que está aquí retrasado es el conejo. Ralts. Ralts creo que era otra rata de estas de primera ruta, ¿no? Creo que puedo aguantar más un poco con el conejo. No, no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba pensando. Este tío es psíquico después. Es más, creo que ahora es Hada. Es uno de los que le han cambiado el este, ¿no? Derribo, a ver. Bien, me vale. Oye, mejor que me quite yo la vida que me la quiten los enemigos. Por lo menos así Bad Bunny está matando gente. Aunque me dan poquísima experiencia. Gulpin. Vamos a subir a Ben Affleck. Al final es Hada, ahora ni idea. A lo mejor ahora mismo es normal todavía o algo así. Tú debes morir junto a todo lo que representas. Porque me la liasteis en las hordas de la ruta anterior. Hay que ser desgraciado. Odio los Pokémon de estado. Arañale, aunque sea, aunque el arañazo debería irse yendo ya a su casa. A favor de otros ataques mejores. Ben Affleck le va a costar subir. Ya me ha parecido ver que tu poco. Ya no me acuerdo ni qué voz te. Te pires, señora. A su casa. Debo quitarle el veneno a Charmeleon. Más me vale. ¡Humo! ¡Oh! ¿Puedo usar una Vaya Meloc? Sí, que le den. Es gratis, así que. Me la dieron de free. Y he plantado más. Vamos a llegar a la mansión ya. Pero me tengo que ir. Me tengo que ir ya casi, Prácticamente ya me tengo que ir. Voy a ver si puedo, yo qué sé, luchar contra esta otra. Que me parece que no. Un momento. ¿Puedo pisar la hierba? Voy a luchar solamente porque sí. Espérate. Señora, ¿le pasa a usted algo? Entrenador, me parece darte esta valla naranja. Vale, mira. Más simpática que las otras. Si le das una valla naranja a un Pokémon, harás que recupere un poco de su energía. Además, se la lleva durante un combate, él solito será capaz de comérsela. No sé ya ni qué voz le he puesto a eso, pero me da lo mismo. Esto sí que es un palacio. Un momento, esto tiene que estar basado por narices en la casa real inglesa, ¿no? Se parece un cojón. ¿O me lo parece a mí solo? No recuerdo qué nombre tenía el palacio, pero me suena. Y esto de las fotos, creo que nos lo dijeron en el pueblo, en la ciudad anterior, en París. Que se podían hacer fotos. Y vamos a hacer una foto y cortaremos aquí. El Buckingham, la Bastilla. No, pero yo creo que es más Buckingham Palace esto. Información sobre la señal de vista panorámica. Esta señal con el símbolo de la cámara. Se pueden hacer fotos. Ah, pueden hacerme fotos. ¡Buenas! ¡Epa, aquí estoy! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Enséñame una foto? ¿Puedo ver fotos de que haya hecho la gente? Ah, no, vale. Fotos que haya hecho yo. Digo, a lo mejor se pueden ver fotos que haya hecho gente en este mismo punto. A ver qué fotos ridículas han sacado. Hazme una foto, faltaría más. Busca un lugar bonito donde posar. Y di patata. Y lo puedo mover con lo de la ADS, lo cual puede darle mareo a la mayoría de las personas. Como zoom. Qué bien foco. Qué bien enfocado está esto, por cierto. Le pillo el punto y todo. Y puedo cambiar la iluminación también. Estoy tocando las cosas sin saber. Parece que estaba bien como estaba. Y ahora que lo tengo todo enfocado, le haré la foto al tío este. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Tiene más clase. ¡No! Espérate, está un poco fuera de foco. Rápido, ajusta la lente. Oiga, usted. Mira la cámara. Sé que no va con usted la cosa, pero. ¡No! Ahí. ¿Quieres guardar la foto? Por supuesto.
Vamos. Y a partir de ahora me tengo que hacer pasar por ese señor. Se ha guardado la foto en la cámara 3DS. Estupendo. Ahora esto solo hay que colgarlo en las redes sociales. Y ya está. Ahora ya lo he socado. Te ha quedado fenomenal. Ha quedado tan bien que no salías tú. ¿Quieres dejar propina, sabes? ¿Me borrará la foto el desgraciado si no le dejo propina? Sí, pero solo... No, no me hagáis esto. Tiene que estar la típica de dejar un pokedólar. Quiero dejar un pokedólar. Que te den. Ah, no te dejo propina. Hay que hacer así, lo ruin. Dejar lo mínimo posible. Suficiente. Voy a guardar aquí. Y ya digo, los live stream de diario, lunes... Perdón, no sé por qué pienso que estamos a lunes. Los martes y jueves serán una hora y media como mucho. Y qué es lo que hemos podido hacer hoy. El próximo día, pues más, ¿vale? Viernes y domingo sí que va a ser de estos largos. Nada. Ya sabéis, cuando estéis viendo esto, pensar si es martes, jueves, viernes o domingo, que estaré haciendo esto por la tarde. Hora española. Pues nada más. Voy a cortar aquí, voy a guardar la partida, que no me se olvide. Y el próximo día supongo que veremos el Buckingham Palace este. Nada. Puede que sí, puede que antes del jueves sí que farme un poco y suba un poco más a los Pokémon de nivel para hacer las cosas un poquito más rápidas. Pues nada más. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.